Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué dicen la buena gente? ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? Aquí estamos arreglando todo, preparándonos. Así comenzamos la Santa Misa. Vamos preparando todo. ¿Qué dice la buena gente? Buenos días para algunos lugares, buenas tardes para otros, buen mediodía para otros y buena mañana para el otro. Aquí estamos preparándonos. ¿Qué dice la buena gente? ¿Cómo estamos todos por ahí? Vamos comenzando, vamos a rezar de San Francisco Solano. Vamos, vamos, vamos. Vamos a comenzar. Vayan anotando sus intenciones aquí abajo, vayan poniéndoles intenciones y en un minutito lo vamos a poner también Telegram, ¿sí? Para que lo tengan. Los que tengan Telegram o se bajan la aplicación de Telegram, ahí van a tener desde Misioneros Digitales también el link para que puedan recibir los audios todos los días y las reflexiones del Evangelio. No se olviden también de darnos un suscribirme a lo que es YouTube, que también nos ayuda mucho, ¿sí? A que te suscribas, eso ayuda muchísimo, ¿sí? Así que danos una mano en eso también, como también en Instagram, en Facebook, bueno, en todo. Vamos a rezar, vamos, 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 vamos. Vamos poniéndonos, vamos preparándonos. Y vamos a rezar y le vamos a pedir a San Francisco Solano para que nos dé una manito, ¿sí? En todo este caminar, en todo este proceso. Así el Señor nos ayuda y nos da esa gracia, ¿sí? Para que Él nos dé la fuerza necesaria, para que lo podamos ir acompañando y vayamos viendo este caminito, esta situación, ¿sí? Entonces, ahí tenés San Francisco Solano, ¿sí? Que visitó todas estas tierras. Entonces le vamos a pedir que nos dé la mano. San Francisco que nos acompañe y nos dé la fuerza necesaria. Vamos a pedirle a él que nos dé la fuerza mientras vos vas preparándote. Que nos ayude. Mi buen Jesús, mi redentor y amigo, que tengo yo que tú no me hayas dado, que sé que tú no me hayas enseñado, ¿qué valgo yo si no estoy contigo? ¿Qué puedo yo si tú no estás conmigo? Señor mi Dios, sin vanidad me hiciste, sin que te rogara me creaste. En crearme y redimirme mucho hiciste. Quiero yo corresponder a tu amistad. Pon tus ojos, Señor, en mí y ten misericordia de mí que soy un pobre que necesita de vos. San Francisco Solano, ruega por nosotros. Vamos preparándonos para la misa. Hoy, 1 de la tarde, con Pablo Martínez. Seguimos en estéreo, hablando hoy sobre la Santísima Trinidad, ya que este domingo es el día de la Santísima Trinidad. Vamos a hablar de la Santísima Trinidad. Son pequeñas catequesis. Para los que estén en Spotify, lo pueden seguir después en podcasteando, porque ahí se lo va a podcastear. Y los que no tengan Spotify, en YouTube va a quedar subido mañana, es decir, al día después. Ya están subidas sobre María, que hemos hablado, ya está subido también sobre Pentecostés, y ahora vamos a subir también el de la Santísima Trinidad. Así que tranquilo, así que si no tenés estéreo, lo podés escuchar mañana en YouTube, o si no, lo podés después ver. Así que no te hagas problema. Vamos a cambiarnos para comenzar la Santa Misa. Seguí anotando tus intenciones, así pedimos por toda tu familia, como vienen siendo Cristel y tantos otros que van escribiendo ahí sus intenciones. Acá me voy revistiendo para comenzar. Ahí, ahí, ahí. Acá estoy, esperen. Ahí estamos. Vamos preparándonos. Vamos revistiéndonos. Estola y símbolo. Vamos. Y ahí vamos con Kasuyingi. Kasuyingi. Vamos preparando el corazón. Aguante, corazón, aguante. Vamos poniéndonos.
Eso es. Ahí estamos. Vamos preparando todo, vamos poniéndolo todo ahí para que el Señor nos acompañe. Ahí está puesto el link. Ahí. Ahí está. Gente que está llamando. Así que ahí estamos. Ahí vamos preparándonos. Ahí estamos, ahí estamos. Entonces, vamos poniéndole ahí la intención, vamos haciendo el famoso sistema que te enseño siempre, de que vamos llenando ahí para que la gente lo vaya viendo. Entonces ahí estamos, vamos poniendo las intenciones, vamos preparando, vamos poniéndolo todo ahí para que el Señor nos acompañe. Vamos pidiéndole a Dios de la buena vida. Que Él nos ayude, que Él nos proteja. Y aquí anda llenándome de intenciones, ¿sí? Anda poniéndome ahí a tu mamá, a tu papá. Pone también a las personas que necesitan de tanta oración. Por aquellos que están enfermos, por aquellos que están cansados, aquellos que están luchando con toda esta pandemia, aquellos que no saben cómo lucharla, cómo llevarla y cómo seguir adelante. Todos ellos los vamos poniendo ahora en esta intención. Llename este templo de intenciones. Vamos a ir poniendo por toda la gente, por toda la familia. Vamos poniéndolos a todos ahí para que el Señor nos asista con su gracia. Vamos poniendo todo ahí en el corazón de Jesús, que ya se viene el mes de junio, para que el Señor nos mantenga unidos, para que nos mantengamos en la presencia de Dios, para que estemos ahí, compartiendo con Él en este camino de vida. A pocos minutitos de comenzar esta Santa Eucaristía, vamos pidiéndole al Señor de la vida que nos acompañe, que nos dé la fuerza necesaria. Ahí anda anotando las intenciones, que esta Santa Misa no se quede fuera de nadie. Vamos poniéndolo todo en las manos de Él, para que Él nos asista con su gracia y con su paz. Hoy día viernes, día del Señor, para que Él nos proteja, nos acompañe, nos dé buena vida. Andá anotando también a todas las personas que han fallecido. Yo lo quería ofrecer por los que están cumpliendo años de vida en el día de hoy, que son varios, varios que están cumpliendo años en el día de hoy, para que el Señor también nos acompañe. Y no te olvides que ahí en el comentario está fijado, si querés sumarte a Telegram para recibir los audios, también ahí lo tenés, para que lo puedas recibir. Vamos anotando también por las personas que están enfermas, por los que no tienen laburo, por los que tuvieron que cerrar su local por este tiempo de pandemia y que se ha complicado bastante, ¿no? Bastante, bastante, bastante. Pero en fin, ya nos vamos preparando, ya estamos ahí, ya comenzamos, ya estamos a menos de un minuto, ya estamos ahí, en 45 segundos comenzamos, ¿sí? Esperamos. Ya comenzamos en pocos minutitos. Ya se viene, ya se viene. Ya comenzamos, señora. Ya comenzamos, señor. Ya se viene. En pocos minutitos. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Pero tengo que pasarte primero, claro, eso es fundamental. Si no, no me ves. Ahí estamos. Y entonces, uy, esto se me nota. Bueno, listo. Algo es algo. Bueno. Tal cualquiera va a creer que estoy, no sé en qué. Bueno, ahí estamos. Bueno, en fin, ya sabes cómo soy yo. Perdón, trato de cambiar un poco, pero no cambio. Ahí estamos. Listo. Siendo las 11, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad al rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados. Lectura del libro del Eclesiástico. Elogiemos a los hombres ilustres, a los antepasados de nuestra raza, porque hay otros que cayeron en el olvido y desaparecieron como si no hubieras existido. Pasaron como si no hubieras nacido, igual que sus hijos después de ellos. No sucede así con aquellos, los hombres de bien, cuyas obras de justicia no han sido olvidadas. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Su descendencia fue fiel a la alianza y también sus nietos, gracias a ellos. Su descendencia permanecerá para siempre y su gloria no se extinguirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sion se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas. Cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Este es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo los elegí del mundo para que vayan y den fruto. Aleluya. Y ese fruto sea duradero. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo, y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los doce hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto. Pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera, le dijo, «Que nadie más coma de tus frutos». Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y prohibió que transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba, ¿acaso no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones.
pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron, los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la forma de matarlo, porque les tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad, y a la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús le respondió: Tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña, retírate de aquí y arrójate al mar, sin vacilar con su interior, sino cayendo y creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean ya lo que tienen y lo conseguirán. Cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo los perdonará también sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Sentados. Mamma mía, ¿eh? ¿Cómo se vino Dios? ¿Cómo se vino Jesús en este día? ¿Eh? Bastante movidito, bastante cosas, ¿no? Que podemos sacar de este evangelio, y a la cual me parece que hay algo que vos y yo también tenemos que aprender, que hay que tener fe. ¿Eh? Hay que tener fe. Si vos realmente querés luchar en la vida, tenés que tener fe. Eso es lo primero. Es lo primero que me queda, y cuando me voy a la higuera, me quedo con esta situación. ¿Te acuerdas de lo de la higuera, lo que acabamos de escuchar? El tipo dice: Tengo hambre, me voy a comer. No hay nada. Bueno, listo, higuera, ¿sabés qué? Chao, perdiste. Y sí pasa muchas veces en la vida. Vos tenés muchas cosas para dar. Tenés muchos dones. Tenés muchas cosas que podés ofrecer a la sociedad. A ver, no me vengas a mentir de que no tenés nada y que no sos nada. Sí, sos importante. Sos hijo de Dios, sos hija de Dios. Ahí comenzamos. Pero encima de todo esto, aquí es lo que también quiero llegar. De que también tenés capacidades. A ver, tenés capacidades. Tenés la capacidad de escuchar, tenés la capacidad de hablar, tenés la capacidad de ver. Entonces, no me vengas que no tenés capacidades. Porque sí podés hacer muchas cosas. Podés ayudar, agarrar el teléfono y ya, con el solo hecho de preguntarle a alguien cómo te va, cómo estás, ya estás ayudando a alguien. Entonces, podés producir muchas cosas. Ahora bien, ¿no será que vos te ocultás como las ramas que ocultaban el fruto de la higuera? ¿No será que vos también te ocultás y no te querés mostrar a los demás porque tenés miedo de que te critiquen, te digan algo? Mira, ¿sabes qué? Te voy a decir algo clave en tu vida. Si haces, la gente te va a criticar. Y si no haces, la gente también te va a criticar. Entonces, prefiero que me hagas las cosas por amor a Dios y no te estés preocupando por lo que la gente diga, porque te critiquen, no te critiquen, porque sos bueno, porque sos malo. Haga, señora, haga, señor, y deje de estar pensando lo que la gente diga. Genere frutos, no se seque, no sea una persona secada, no sea una persona seca. Haga, genere vida, muévase, haga algo por el bien de los demás, y si puede hacer un bien, hágalo. Y sin mirar a quién. Si le devuelve, agradézcale. Y si no le devuelve con agradecimientos, Dios lo sabe. Pero haga por amor. Porque Dios siempre mira el corazón de los hombres. Siempre. Entonces usted tiene mucho para generar. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y esto, ¿eh? Estas son las cosas de Dios. Estas son las cosas de Dios en las que usted también se mueve. Genera alegría. Genera un buen pasar. Genera un buen entusiasmo. ¿Sabes qué lindo que es compartir con alguien que te hace sentir bien? ¿Sabes qué lindo? Y no te estoy hablando del tema de la guita, ¿no? No te estoy hablando del tema de plata, no te estoy hablando de esto de mercadería. No, 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 no. Te estoy hablando de lo que vos podés generar desde tu corazón, no desde la billetera. Te estoy hablando de lo que vos podés generar desde tu propio corazón. Hacer pasar un buen momento a alguien. Eso también es generar fruto, porque hoy la gente tiene hambre de un buen pasar, de un buen compartir. De un sentirte escuchado. Eso también la gente tiene hambre. Tiene hambre de ser escuchada. Tiene hambre de solamente de sentirse saciado o saciada porque alguien lo acompaña en la vida. ¿Me entendés lo que voy? Entiéndame, señor. Entiéndame, señor. Es por acá donde lo estoy planteando esta situación. No se me lo seque. Muchas veces le han hecho creer a usted o a usted, señora, que se tiene que ocultar, que se tiene que meter. Genere vida. No sé, fíjese en la vecina o en el vecino. Y si tiene un vecino o una vecina que es medio, mamá mía, picante, picante. Bueno, listo, tome distancia. Y si le puede ayudar, le ayuda. Y bueno, ayúdelo aunque sea rezando por ella o por él. Listo, ahí ayuda.
Porque así es la vida. Ayude así. Hay veces que vamos a poder ayudar a alguien y hay veces que hay que gente que no quiere que la ayudes. Pero bueno, ya es problema de él, ya es problema de ella que no quiere que la ayudes. Pero vos con un corazón abierto, date, mostrate. Eso es lo lindo. Eso es lo lindo de que vos puedas generar. Qué lindo cuando uno termina la vida y dice, che, ya está. A los que tengo alrededor mío le trato de dar una mano, le trato de ayudar. Le trato de ser buen tipo, buena tipa, listo, ya está, Dios, llévame. He tratado de hacerle bien, no le metí un palo en la rueda a nadie. Ya está, y si me han herido, y si me han golpeado, listo, ya está, vos te encargás. Pero ¿sabes qué, Dios? Yo traté de hacer bien las cosas y traté de ayudar a los que podía. No me he ocultado, no me he secado. Eso sí, ¿no? La vida te lleva a querer secarte, ¿no? Ah, sí. Porque te pagan mal o porque tienen actitudes contrarias. ¿Qué sé yo? Pero vos no te seques. No te seques. ¿Tenés tanto para dar? ¿Tenés tanta vida? No me digas que te he secado por lo que te ha criticado doña Pepa o doña Juana. No me digas que te secas porque no es todo mal contra vos, porque no te han pagado como debían. ¡Ya está! ¿Por eso te vas a secar? ¿Por eso te vas a esconder? ¿Por eso vas a esconder los frutos? Mirá, si yo tengo que empezar a hablarte de todas las criticadas que me han pegado en la vida, ¡pah! ¿Sabes qué? No estaría haciendo nada. ¿Y eso me conviene? No, no me conviene. Señores, hagan. Muévanse, movámonos. Porque hay gente que nos necesita. Pero ahí pasa un segundo punto del evangelio de hoy. Que siempre es un evangelio que esta parte siempre me choquea, ¿no? Cuidar las cosas sagradas. Sí, cuidar el templo. Cuidar el templo, hay que cuidar el templo, hay que cuidar la casa de Dios. Che, la verdad que eso es algo que nosotros nos hemos descuidado. Y no me refiero tan solo a vos, ¿no? También nosotros los curas. A ver, no te estoy diciendo que volvamos mañana a la mantilla, ¿te acordás cuando antes se usaba? Pero escuchame, hay veces que nos... Disculpa la palabra, ¿sabes? Que nos zarpamos, cómo venimos vestidos, o cómo actuamos. No es la cancha de fútbol, loco. No es la cancha. En la cancha vos podés hacer un montón de cosas, acá no. Pero hay veces que también nosotros, los curas, no hemos catequizado, loco. No hemos catequizado que no tenés que venir comiendo chicle o... No sé, es la casa de Dios, che. Y hay que tratar de embellecerla. Dejarla lo mejor posible, yo te entiendo. Mirá, no te puedo hablar mucho porque acá también tengo mucha humedad. Pero bueno, lo vamos tratando de arreglar, vamos con el arquitecto, vamos buscando gente y tratamos de ponerla linda al templo, dejándolo lindo. Y sí, nos cuesta, ¿no? Y ojo, no te estoy mangueando, ¿no? No te estoy diciendo, che, ayudarnos económicamente. No. Me estoy refiriendo a esto de... Es la casa de Dios, che. Cuando yo voy a tu casa, te la respeto. Porque es tu casa. Y te pido permiso y todo eso. Estos gestos, ¿no? Estos gestos que ayudan mucho. En la vida espiritual, es la casa de Dios, respetala. ¿Te acuerdas cuando tu viejo te venía y te decía, ch, es la casa de Dios, haga silencio? En la casa de Dios. En la casa de Dios. Y sí, hay que cuidarla. Es tu casa. Como yo te decía la otra vez, ¿no? Y cómo nos cuesta también conseguir gente que nos ayude a limpiar. Y sí, porque muchas veces uno cree que, que tiene una empresa que le limpia. ¡No! No tengo una empresa que me limpie el templo. Tenemos que buscar gente que siempre nos dé una manito. Y sabés cómo se hacen los otros, algunos, ¿eh? Algunos se hacen lo olvidado. Che, amigo, vos que te gusta ser dirigente parroquial, vení a ayudarnos a limpiar el templo. No puedo. Recuerdo que cuando nos hemos ordenado cura, al otro día de habernos ordenado cura, el formador nos mandó a limpiar los baños. ¡Ah, los baños! Yo decía, pero padre, está loco, ¿por qué los baños? Ya nos ordenó cura. Ahí, porque con esas manos consagradas también van a servir. Y ahí hay que servir. Y sí, hay que servir. En el templo de Dios. Y termino con el último punto, la fe. Hay que tener fe. La fe es lo que te mueve. La fe mueve montañas. La fe es lo que logra llevar adelante. Así que a vos te hablo, querida amiga, querido amigo, que está capaz que está internado, capaz que está encerrado. Tenés fe. Con la fe salimos para adelante. No me baje la fe, señora. No me baje la fe, señor. Tenga fe que todo va a salir bien. Que algo bueno está por venir. Tenga fe. La fe te ayuda a crecer muchísimo. La fe te fortalece. La fe te hace generar actitudes fuertes, titánicas. Si no, miralo a los apóstoles. ¿Cómo han salido adelante? Con fe. Mirá los primeros cristianos ahí en el Coliseo cuando lo estaban por matar. Con fe. Cuando la iglesia se empezó a dividir y comenzaba a surgir el protestantismo. Con fe hemos salido adelante. La Revolución Francesa, la división entre iglesia y Estado. Con fe seguimos adelante. Napoleón, que lo quería encarcelar al Papa. Con fe hemos salido adelante, loco. La fe.
¿Sabes qué? Tenemos más de 2000 años que llevamos con fe adelante todo. Y seguimos. Y anunciamos y la llevamos. Eso sí, no es fácil, ¿no? No es fácil. Hay veces que se te cae todo. Hay veces que se te cae la estantería. Hay veces que no escuchas a Dios. Hay veces que no se lo ve a Dios. Bueno, siga con fe, señora. Siga con fe, señor. No me tire abajo todo. Puedes lograr grandes cosas con la fe. Puedes lograr grandes cosas en tu vida con fe. Que hasta lo más negativo lo puedes sacar positivo. Sos vos el que tenés que tratar de descubrir eso. Sos vos el que tenés que tratar de meterte en la cabeza y en el corazón que la fe es lo que te mueve. No te desanimes, porque la fe es lo que puede moverte a ser una persona victoriosa, exitosa, pero en Cristo. Que eso sí, no te estoy diciendo que va a haber cruz. Sí, sí va a haber cruz. Pero seguís adelante, con ese amor y ese entusiasmo. Así que a meterle mucha fuerza, muchas ganas. Dios está con vos. Dios te acompaña, Dios te protege. Eso nunca te lo olvides. Pero sos vos el que tenés que convencerte con fe de que Dios está. Ánimo y entregale con fe lo que hoy te preocupa. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipes, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. De pie. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él nos has guiado al conocimiento de tu verdad, para hacernos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has derramado en todos los hombres tu Espíritu Santo, admirable constructor de la unidad en la diversidad de los dones, que habita en tus hijos de adopción y anima y conduce a toda la Iglesia. Por eso, en la unidad de los coros de los ángeles, te damos gracias y con alegría decimos: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haz esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, su auxiliar Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija, recuerda a tu hijo, pensamos en los que han fallecido. A quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos dieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz esté con ustedes. Nos damos un saludo de paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me sirva para defensa de alma y cuerpo y como remedio de salvación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti.
No permitas que me separe de ti, divino Salvador. Haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo, defiende. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para ir con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Oremos. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido sea signo de unión entre los creyentes, también realice la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hacemos un Ave María, especialmente por los que están cumpliendo años de vida y por nuestros hermanos enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los proteja, haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Diga Dios, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado a Jesús, queridos amigos, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. 1 de la tarde, estéreo, vamos a tener un programa con Pablo Martínez. Vamos a hablar sobre la Santísima Trinidad, así que pregunta y duda que tengas, ahí nos escribís en estéreo, mejor dicho, mandás el audio en estéreo que lo podemos compartir. Y no se preocupe, señora, si no tiene estéreo, no se preocupe, que mañana va a estar en YouTube, o esta tarde misma, y en Spotify esta tarde misma también. Así que hay un montón de opciones. Nos vemos mañana y hasta el cielo no paramos. Podemos quedar en paz. Salve, oh Reina, dulce Madre nuestra, toda bondad, toda clemente amor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz. Y muéstranos después este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús.